quiero mencionar que no está autorizado ningún cobro por inscripción. Ningún padre de familia debe hacer efectivo pago con la denominación de colaboración voluntaria o como se quiera llamar, para efecto de que su niño estudie en una escuela. Eso no es permitido y debe de ser denunciado ante el Ministerio de Educación, las autoridades locales del Ministerio de Educación que hay en cada municipio, en cada departamento o en el Ministerio de Educación sede central. Por otro lado, es importante mencionar que no se estará requiriendo, como ya lo hemos hecho en los dos últimos años, algún documento de inscripción bajo la denominación de partida de nacimiento, porque ese documento, si se entregó ya una vez en el mismo centro de estudio, es vigente para el tiempo que el niño estudie en ese centro. Cuando ya cambia de centro educativo, podría requerir el presentar ese documento en otro lugar. Justificables las colas o las esperas para procesos de inscripción cuando el niño ya estuvo inscrito en un centro educativo y pasa al año siguiente. Es decir, si un niño entró a un centro educativo y sigue en ese centro educativo, es automática la inscripción para el año siguiente.